Hola y bienvenidos fans de Via Games. Soy Leviator y estamos aquí en Darksiders, en lo que puede ser de los últimos episodios. Ya no tiene que quedar mucho más. Ya hemos liberado al ángel este y ahora hay que ir a por Straga, que a saber quién es. Pero bueno, yo no lo cuestiono. Y por fin podemos... ¡Oh! Los anteriores puzzles fueron horribles. ¡Más no! ¡No quiero más puzzles! Quiero un boss. Quiero un buen boss o algo. No sé lo que quiero, pero quiero algo. Vale, pues eso. De la historia... Tengo hilos, tengo cachitos. Sigo sin saber dónde están mis hermanos. Guerra, peste y... y hambre. A ver. Straga, ven aquí, que te reviento. Muy mal. Straga se divertirá matándote de nuevo. ¡Anda! Este es el primero. ¿Cuánto tiempo seguirás evitándome? Ah, tiene un portal ahí arriba. Qué fuerte. Ah, acción. Vale, no hace falta nada, salvo... ¡Hola! En la nuca, ahora en la cara. ¿No? En algún momento tengo que poner la... la V. Vale. En algún momento poner la V. Verás, ahora me invoca mierdas. Supongo que será tonto y mientras me las invoca no me atacará. ¡Ah! ¡No es imbécil! Te castigará por eso. Cuando habla se calla la música. Es flipante. Por fin, sí, un boss. Hacía tanto que no luchaba contra uno. Dios, además este mola. Este me mola. Mola más que el último que hice, la araña, que era una basura de boss. Al menos de momento. ¿Habrá que pasar de los bichos y hacer algo con él? Ahora es el turno extraño. Cuando habla se calla la música, Si eso no es imponente, imponerse. ¡Hola! ¡Bestia! Vale, en algún momento habrá que subir ahí. ¿Pero cuándo? Vale, ahí. Ahora. Mola. Está bien la mecánica. No está mal. Pero no puede competir con un bol de Special K. ¡Siento innecesario! ¡Ángeles! ¿Por qué este tío invoca ángeles? ¡Se ha sido de los demonios! Sí, bueno, en realidad es uno de los elegidos, de los que... A lo mejor le arrancaremos el corazón y se lo daremos al otro. No, el otro ya estaba completo.
Pero dice que es de los elegidos del destructor, como el otro. Como los otros, la araña y el murciélago y estas mierdas. Ahora es el turno extra. No sé dónde estoy, pero creo que me ha dado un golpe. Basto. Astuto, dice. Pues si son todos músculos, no hago otra cosa. Esta vez te quedarás muerto. Si son tres golpes, me lo cargo ya, ¿eh? ¡Atrás! Eso no se esquiva. Vale, ya está. ¿Cuánto tiempo seguirás evitándome, jinete? ¡Hasta que te mueras! Que si no me atacas a lo bestia, podrías cogerme y partirme en dos. Pero es como una maldita catedral. Pero no te da la gana. Y yo no te lo discuto. Lo mato. ¡Oh! ¡La venganza se sirve fría! Este me vengué por algo, por algún motivo. Eres un mierdas, ¿eh? ¡Me ha cogido! ¿What? ¡Ah! Estoy usando el... Me he metido en su boca con el con la máquina de portales. ¡Y ya está! ¡Y ya está! Eso es vasto. Aprende, Kratos. Aprende. Como dije, Straga y la torre son un único ser. Veamos lo útil que puedo ser. Te saca el dedo y se va. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Adentro del pozo! ¡Rápido! ¡No me convences! ¿Eso es que sí? Él vino a mí tras su muerte. Abaddon. Vivo. Y yo quería creer. Fui tan estúpido. Azrael, ¿viste a Abaddon después de caer? ¿Qué se le vi? Yo le traje aquí, al Edén. ¿Qué traición es esta, Azrael? El Edén no existe. Ya nunca más. Duendecillo ignorante. Fui testigo cuando los primeros fueron expulsados y el jardín cayó en la ruina. No podía permitir que el primer regalo del cielo y su mayor arma se pudriera o que cayera en la oscuridad. Así que lo escondí. El árbol del conocimiento. Dime, ¿Abaddon ha estado en el árbol? Debes recurrir a ese don. Si existe una manera de detener al destructor, el árbol te la mostrará. Nunca me atreví a usarlo. De haberlo hecho, quizá todo sería distinto. ¿Y Abaddon, qué hay de su don? Eso escapa a mi conocimiento. Cada ser que comparece ante el árbol recibe un don diferente. Algunos no reciben nada. Otros enloquecen por las visiones o son destruidos. No puedo decirlo con seguridad. Ven. ¡El Edén! Vale, o sea, me he estado callado porque estaba asimilando, o sea, el jardín del Edén. Va, o sea, sí que es referencia bíblica. O sea, es Adán y Eva. No hay un camino. Lo hay. Para aquellos que son dignos. O para quien sepa volar.
Jinete, has luchado contra la oscuridad durante tanto tiempo y ha dejado huella en ti. Las criaturas de la luz lo sentirán, como lo he sentido yo. En este lugar eres peor que un demonio. Conquista las sombras, entonces podrás pasar. ¿Estás listo para enfrentarte a la luz? No todos están preparados para lo que van a ver. ¿La máscara de las sombras? Sí. Mientras lleves la máscara, verás el reino de las sombras. Lucha bien. Logro desbloqueado. Más allá de la vista. Mira, qué guapa la máscara. Máscara de las sombras. Este artefacto concede a guerra la visión de las sombras, revelando oculto. Pulsando... ¡Oh! Que soy yo de sombra, ¿no? Predecible. ¡Qué guapo! Siempre te enfrentas a un tú de sombra en los juegos. Es un recurso que mola. Mira. Si es como yo, tiene que ser muy malo, ¿eh? Y esto no, él no lo hace, ¿verdad? ¡Ah! Esto él no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque es un pringao. Y aunque es mi yo de sombras, no tiene esta cosa. Esa ventaja llevo, la verdad. ¡Oh! ¡Sí que lo hace! ¡Mariquita! ¡Sí que lo hace! ¡Se hace un Balrog! Prefiero huirlo, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Fuera! ¡Quita, bicho! Oye, a mí no me ha durado tanto. Hay que pegarle hasta que se le quite la tontería. Oye, le duele infinito. ¿Por? ¿No se supone que soy yo? ¡No! He usado el cristal que tanto tiempo llevaba borrando. ¿Por qué? Porque he pulsado el botón que no era. ¡Sí! Oye, casi no puedo matarlo, ¿eh? Oye, tú. Qué injusto, ¿no? ¿Qué tengo que hacerme yo también el demonio este? Pues se hace. ¡Qué pelea más épica! Si no fuera porque sospecho que se ha bugueado. Ah, no. Ya está. Toma. Y ya está. ¿Esa no es la máscara que lleva la muerte? ¿Se parece tanto a la máscara que lleva la muerte? El primer regalo del cielo te espera. Un oso de peluche. Me quedaré aquí con el vigilante. No perderé de vista ni un minuto al jinete. Allá donde él vaya, iré yo. ¿Sí? Entonces ve al árbol, oscuro amigo. Nunca llegarás al otro lado. ¡Deprisa! Y no te olvides de quién está al mando. Comulga con el árbol. ¡Ah! Vale, es verdad. La máscara. ¡Ah! Con la máscara veo el camino. Ah, sí, con la máscara veo cosas. Pues entonces espérate, que haya veo un cofre. Aquel de allí. Vale, o sea. Sí, o sea. A lo largo del juego había varias. Varias cosas que eran así oscuras.
Ah, pero no me lo pienso volver a pasar ni de blas, ¿sabes? Ni pienso volver a recorrerlo estando en el... en la misma partida. O sea, es el árbol de Adán y Eva. Cuando ha dicho lo de los primeros... Pero esto en principio no debería haber enemigos, ¿no? Si es el Edén, tiene que ser perfecto. Vale, ahora veo. Vale, o sea, ves oscuridad. Se ha dicho que es el Edén, lugar perfecto, no debería haber nadie. Pero ha dicho que a lo mejor hay protectores, hay ángeles. Gente de luz que viene a por la oscuridad. Y dice que como he luchado contra la oscuridad soy peor que un demonio. Tengo marcas de la oscuridad. ¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? Gobernar. Se aproxima una tormenta, Uriel. Pronto te necesitaré a mi lado. Este es el pavo este. Os seguiría hasta los infiernos, mi señor. Lo sabían. ¿Cómo pudieron? No existe el plan perfecto, como dirían los humanos. ¡Oh! ¿Tú, traidora? ¿Has hecho esto? Tú tramaste traernos a este mundo. Yo solo me aproveché de tu iniciativa. ¡No! Me lo tomaré como un ofrecimiento, Abaddon. Y tú... Mi leal sirviente, únete a mí y asume tu deber con el destructor. ¡No! Cuando el trono sepa lo que has hecho, serás desterrado. Te arrastrarán encadenado ante el consejo. Ya estás condenado. Así que te propongo una elección. ¿Prefieres servir al cielo o gobernar en el infierno? ¡Oh! Y ahora vuelve con Azrael. Convéncelo de que nos ayude. Y entonces, juntos, cambiaremos el universo. ¿Dragón gigante? Es Nefarian. Debe ser castigado. Modifica la ley a su antojo. Se ríe en la cara del consejo. ¿Qué pruebas? ¿Se ha convertido en un demonio? Los sellos están intactos. ¿Que se ha convertido en un demonio? Dice que ayudaron al ángel. ¿Pero quién es? Debemos esperar hasta saberlo. Sus actos suponen un desafío expreso. El consejo se debilita. ¿Cuánto tardarán en derrocarnos? No podemos detener a Abaddon, pero hay otros que podrían, si tuvieran un motivo. No enviaremos a los cuatro. Sin pruebas no hay justicia, solo muerte. ¡Solo muerte! No verán la razón de este asesinato. Enviaremos a uno para quien la venganza es motivo suficiente. La guerra. Al bestia, ¿no? Al tocho. La espada se ha hecho añicos. Yo protejo el séptimo sello. Este mundo nos pertenece. El cielo es nuestro. Debería saber que este viaje era solo de ida. ¿What? ¿Eso qué es el futuro? ¿Eso último? ¿Qué has querido decirme? Árbol del conocimiento. No era tan grande en las fábulas de Adán y Eva. O sea, el consejo te envió para, te engañó para que creías que era el apocalipsis o algo así. Y te... para que haya algo. Y te envió para que te cargaras a Abaddon porque no tenían pruebas. Como son justicia y son tanto, bueno, no tienen pruebas. Ah, ahí no puedo subir.
te enviaron a ti engañándote, diciendo que... condenándote a que lo cumplieras esto. No sé dónde estoy yendo. Vale, ah, vale, ahí. Eso era lo que estaba aquí secreto. Fragmento de ira. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Ahora por dónde? ¿Me tiro? ¿Me tiro? Ah, sí que puedo tirarme. ¡Ah! A ver, ¿qué me quieres decir? ¿Y bien? Abaddon es el destructor. ¿El arcángel? Fue traicionado. Es un simple peón más en esta partida. Debes llevarle la paz. ¡Matarlo! ¿Paz? Abaddon es el destructor. Seguro que la paz no es negociable. ¿No era una metáfora de matar? ¿Encontraste alguna pista en las visiones? ¿Algún modo de pararle? No, que es un dragón. Había una espada. Una que rompía los sellos. La espada del Armagedón. Pero... después de romper los sellos, Abaddon mandó destruir la espada en el yunque donde fue creada. Jinete, me temo que la espada se ha perdido. ¡Qué desgracia! Haremos que la forjen de nuevo. ¡Hola! ¿Qué más viste? Abaddon protege el séptimo sello. Planea irrumpir junto a otros en las puertas blancas. Uriel dirigirá a la Guardia Infernal contra él. Para nada. ¿Qué más viste? No vi nada más. Ah, vale, te ha dicho el futuro. Abre y al final ese te va a matar. Cuando se cierre, el jardín y sus secretos se perderán para siempre. Él te va a matar, entonces no lo vas a dejar al final o algo así. ¿Ves? Por eso estaba ahí. ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Porque sabe que te va a matar. Ese cabroncete. Al final intentará subir, ¿no? Vámonos. Vámonos. Hay que forjar una espada, creo. ¡Vaya por Dios! Echaba de menos estos sitios. Lo vamos a ir dejando por aquí ya, ¿eh? Pero bueno, vamos a seguir. Ahora mola, ¿ves? Lo de los puzzles era una puta mierda. Pero esto ya mola más. Me mola, me mola, me mola. Solo faltaría una batallita. Una hora matar a... no sé. ¿A Abaddon? Yo quiero luchar contra ese, ¿eh? Parece Nefarian de Hearthstone. Aparece Abaddon y hace... roba dos hechizos del mazo topolense. Busca a Ulthein, te ayudará. Debe ayudarte. Abaddon habrá esparcido los restos de la espada, escondidos donde nadie que camina en la luz los pueda encontrar. El reino de las sombras. Sí. Usa la máscara de las sombras. Vuelve a unir la espada. Y luego, devuélvela a la fragua del martillo negro. Cuando acabes, ven a verme. Quizá pueda servirte por última vez. Azrael, en cualquier momento podrías haberme abandonado a mi destino. Habría muerto en la torre, perdido entre las cenizas del Edén. ¿Por qué entonces me ayudas ahora? Cuando esto acabe, al fin el Consejo verá que se ha hecho justicia. Yo mataré a Abaddon y a todos los que estaban con él. Todos debemos responder de nuestros pecados, jinete. Cuando llegue la hora de mi juicio, acataré aquello que la luz decida. Ve, no pierdas más tiempo conmigo. Y dile a Ulthein que es la última esperanza de este viejo estúpido. Ahora hay que forjar una espada. Por este mundo muerto, encuentra los fragmentos, únelos en la forja del martillo negro y regresa. Siete fragmentos de la espada de Armagedón. ¡Claro que sí, hombre! El primero, ¿no? Oh, a ver. Ya ves, el primero ahí a la vista. Qué bien. Qué bien que lo pusieron a la vista. Fragmento de la espada. ¿O para qué?
Oh, Dios, dime que no son estos. ¡Son esos! ¡Oh, Dios! ¡Hay que buscarlas por todo el mundo! ¡No! Bueno, en fin, hasta la próxima. Yo lo dejo aquí. ¡Se acabó el juego! No, lo haremos. Pero bueno, en este episodio no. Así que nada, un saludo a todos. ¿El caballo? No. Y hasta la próxima.